El Poder Judicial de la Federación tiene que avanzar en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, a fin de que la sociedad confíe más en sus instituciones. Durante los diálogos por la justicia abierta que organizó el Tribunal Electoral, magistrados y especialistas coincidieron en que hay muchos retos en estos temas, mismos que no son solo una obligación legal, sino incluso un derecho humano. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificamos a la transparencia el acceso a la información y la protección de datos personales como los elementos esenciales en la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es indispensable entender cuál es la obligación de la transparencia. Esta idea de que los documentos que tenemos en nuestra computadora, los servidores públicos, nos pertenecen es absolutamente eh, errónea. Mucha de la información que se publica en los portales del Poder Judicial no está sistematizada y al ser grandes volúmenes no se facilita su localización. Solo usuarios con conocimientos avanzados pueden ubicar la información relevante. De acuerdo al índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, que evalúa los sistemas de acceso a la información pública en ministerios públicos y poderes judiciales, México se ubica en la posición 32 de 34 países evaluados. Derivado de la protección de datos personales, se ha llegado al extremo de censurar sentencias a la hora en que se publican. Donde, por disposiciones administrativas, se sustituyen los datos personales por una serie de 10 asteriscos. Al, problem, al, al, al grado que en algunos casos estas sentencias se vuelven... Inentendibles. Se destacó que los órganos jurisdiccionales deben ser abiertos, transparentes y cercanos a la gente. Canal Judicial, Marta Rodríguez.